zambo. Y aunque soy negro, lloro. Si te vas, me mata, negrita. Me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, tinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo. Full criollo rap desde el búnker representando. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Que Jorge no es tu hijo. ¡Es mi hijo! Y no te voy a permitir que le hagas daño, porque ya bastante permití que le hicieras daño. Pero ya, no más, no me da la gana. Yo, por conservar esta basura de matrimonio, permití que mis hijos crecieran contigo. Pero no más, se acabó. Se acabó, Severo. Te quiero fuera de mi vida, te quiero fuera de mi casa, no te quiero cerca de mi familia. Te me vas fuera de mi casa. Eso que estás diciendo no puede ser. Que no me importa, no me importa lo que tú pienses. Te me vas, te me vas. Siéntate, hijo. Tú y yo tenemos que hablar. Me imagino que alguien tendrá que decir algo y yo creo, Perfe, que ya yo dije demasiado. Sí. ¿Cómo estuvo la boda? Interrumpida. Sí. Uh-huh. Ay, perfecto, yo sé que una vez más como cosa rara puse la torta. Pero, mira, velo así, velo como que, no sé, en un futuro Verónica y tú tendrán una anécdota maravillosa que contarle a sus hijos, ¿no? Sí. Fíjate, justamente yo venía pensando en eso, ¿no? Pensando en que a nuestros hijos le va a encantar la historia de su mamá que interrumpió la boda de su papá cuando él se iba a casar con otra mujer. ¿Cómo? Ya. Ya va. Mira. Que no pude. No me casé. Es que tus palabras me... Yo a ti te amo. Y te amo desde el primer año de carrera. Desde aquella noche que tú y yo fuimos a hacer aquel trabajo juntos, ¿te acuerdas? Desde el día que me regalaste aquella sonrisa. Desde el primer examen. Desde aquella vez que fuimos al cine a ver esa película, ¿te acuerdas? Donde tú y yo nos hicimos la promesa que si llegábamos solteros a los 30, nos íbamos a casar. Y ahí yo tuve una esperanza y me dije... Perfecto. Ella es para ti. Margarita es para ti. Lo único que tienes que hacer es... esperar. Esperar a que ella vaya besando sapos por todo el mundo. Para que finalmente se dé cuenta que el sapo que se convierte en príncipe, ese soy yo. ¡Ay, sí! Entregarte, que solo tú tengas la llave. ¡Ay, ay, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Sí! ¡Mamá! Si me estás a mi lado, cada día es oscuro. ¡Ay, Jorge! Hijo, qué difícil es esto. Eso fue hace mucho tiempo. Todo ese cuento, si lo sabes. Severo y tu abuelo hicieron un negocio y no prosperó y... él y yo tuvimos una crisis
una crisis fortísima y decidimos separarnos. Sí, yo sé. Cuando eso pasó, tú no habías nacido. Yo igual estaba muy chiquito. Y fue una noche donde yo... donde yo me sentí tan sola. Tan loca, tan... tan triste. Tan herida. Esa noche... Mami. Perdón. Mami, no hace falta que tú me expliques nada. Lo siento, hijo. Lo siento, de verdad. Fue esa sola noche. Ay, después yo me reconcilié con Severo. Y al poquito tiempo me enteré que estaba embarazada. Y yo solamente quería olvidarme de esa noche y no dije nada. Así que... tu papá... puede que no sea tu papá. O sea que tú no estás segura. Perdóname, Jorge. Perdón. A mí no hay nada que perdonar. Bueno, don Pedro, ¿cuál es el misterio que tiene Tomasa? Nos llama, nos dice que vengamos por acá y ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué hora llega ella? ¿Cuál es el misterio? Buenas, buenas, muchachas. Qué bueno que están aquí. Disculpen el retraso, pero me conseguí con una persona. Tenemos cosas que hablar, tengo cosas que informarle. Bueno, pero ¿qué pasa? Tomasa nos tiene en ascuas. Sí. No tengo buenas noticias. Permíteme, Tomasa. Le estoy entregando un balance de lo que se ha hecho con el dinero del seguro que dejó su padre. No, no, no. ¿Para qué? Nosotros no queremos ver esto. No nos importa no, eso. No, sí, sí. Sí, tengo que hacerlo porque... porque ustedes tienen derecho a saber. Porque yo tengo que rendirles cuentas. Hay un dinero que yo perdí. Una suma fuerte. Muy fuerte. ¿Perdiste? ¿Cómo que perdiste? Severo estafó a Tomasa. Don Pedro, sí, pero ese es mi... Sí, pero él te estafó. Ella le dio un dinero para que él comprara unos bonos al portador que nunca existieron. Eso yo lo confirmé hoy, porque yo me conseguí a Yamilka. ¿Ustedes se acuerdan de Yamilka? Sí. La que era su secretaria. Y ella me lo confirmó, me dijo que esos bonos nunca existieron, que era mentira. Muchachas, yo lo que les quiero decir aquí, en presencia de don Pedro, es que yo les juro que yo voy a recuperar ese dinero. Yo me comprometo, así se me vaya la vida completa, en recuperar ese dinero. O sea que la historia entre ustedes... No, o sea que Jorge tenía razón. Que mi tío solo estaba interesado en el dinero. Bueno, si se perdió, se perdió, Tomasita. No vamos a darle más vuelta al asunto. Tú tranquila, eso no importa. Ay, mi bella preciosa, muchísimas gracias, mis amores, yo por la solidaridad de ustedes, pero yo, como se los dije, yo lo voy a recuperar porque, mira, don Pedro me presentó un proyecto, son unos negocios que van a dar muy buenos resultados, pero es que yo me enredo porque yo no vine a hablarle de eso. O sea, yo esa cuenta se la quería rendir, pero yo realmente lo que quiero decirle es otra cosa. ¿Qué? Bueno, ustedes saben que su tía Virginia perdió la tienda. Ustedes lo saben. Saben quién está detrás de eso también. Y bueno, yo estoy segura que si sus padres estuvieran vivos y con ese realero que me dejaron, pues harían esto. Esto es para su tía Virginia, para que recupere su tienda. Esa sirve buena. No, chica, no seas loca. Muchacha boca guay, qué buena yo. No. De más de buena. No, claro. Qué buena. Sí. Aquí está solo una parte de tu vida. Quizás sea la mejor parte de ella. Toma. Pero... la nueva llave de tu tienda. Ah, ya va. ¿Pero qué es esto? Uy, pero ¿de dónde salió esto? No. La firma de Tomasa, no. Esto es demasiado dinero y ese dinero es para el futuro de ustedes. No. Un futuro que queremos compartir contigo, tía.
Porque tú también te mereces un mañana lleno de felicidad. Y bueno, al fin y al cabo el dinero se hizo para gastarse, ¿no? Sí. ¿Será? Wow. Ok. Ok, ¿dónde tengo que firmar? Fírmame aquí abajo, ¿eh? Ok, ya, acá. Ok, ok. Acá entonces. Ok. Mira, me das el dinero ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Te quita el carro, si no rompo esto. Si no, si ya firmaste, el cheque te lo dan por administración. Ok. ¿Eh? Ok. Buen carro. Buen carro. ¿Qué te pasa, mamá? Bueno, ¿qué no me pasa? Digamos que tuve una mañana bastante agitada. Bueno, unos días bastante agitados. El caso es que yo no vine por eso. Yo vine porque necesito pedirte un favor. Claro, claro, lo que sea. Para mí es muy difícil decirte esto. Yo, bueno, mi mamá está muy cansada. Mi hermano no puede ni ayudarse a sí mismo. Yo, mi tía Katiuska no está. ¿De qué me estás hablando, Jorge? De mi papá. De su adicción. Del daño que nos ha hecho a todos. A la familia. Yo no te lo voy a negar, tío, ya. Yo tiré la toalla. Y lo peor es que mi papá necesita ayuda, yo lo sé. Pero ya ninguno estamos dispuestos a dársela. Pero quiero creer que tú sí. Quiero creer que tú eres el único que lo puede ayudar. Tu papá decidió hundirse él solito. Y el único que lo puede ayudar es él mismo. Esta vez, voy con todo. Con todo, al negro. ¿Ok? Al negro. Todo. Absolutamente todo. Y esta es mi jugada. Esta va a ser mi jugada. Este es mi momento, esta es mi mano. Señores, señores, atención aquí. Este es un momento importante. Un momento muy importante. Porque esta es mi mano. Ah, esta es mi mano. Yo, esto lo recupero. Claro, tengo golpe de suerte. Lo perdí. Rojo ganador. No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Ustedes hicieron trampa. Esto es mío. Ustedes hicieron trampa. Aquí tuvo que haber. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esto aquí? Esto fue. Devuélveme mis reales. Este dinero es mío. Y si... Hermano. Hermanito. Qué bueno que te vean. Mira, me hicieron trampa. Tú lo viste también, ¿verdad? Usted dice, seguramente aquí hay alguna manera de que ustedes controlen esta mesa y tiene que estar por aquí abajo. Tiene que estar por debajo en alguna parte. Ustedes controlan esto y me hicieron perder. Me hicieron perder mi dinero. Mi dinero. Yo ya no tengo más nada que vender. Ya. Se acabó el juego, ya. Ya. No, vente, ya. Ya, vente. Yo todavía tengo un chance. Tú lo que tienes que hacer
Préstame algo. Préstame algo y yo te lo devuelvo esta tarde, seguro. No, te voy a dejar aquí. No. Ven. Tienes que darte cuenta, Severo. Ya va. Yo lo que necesito es una ayudita, más nada. Yo he salido de peores que esta, tú lo sabes, ¿no? Solo necesito un poquito de fe. Fe. Tú confías en mí, ¿verdad? ¿Ah? Tú confías en mí. Entonces, yo te prometo que si tú me prestas algo, yo seguro te lo devuelvo. Severo. Se acabó. ¿No te das cuenta, Severo? Te quedaste sin nada. Ya no tienes nada, todo te lo jugaste y lo perdiste. Tu trabajo, tu familia, tus hijos. Estás en la calle, Severo. Ya nadie confía en ti. Ya nadie apuesta por ti. Y si eso es así, entonces, ¿qué haces tú aquí? Severo, porque quiero hacer las paces con mi conciencia. Porque sí, eres mi hermano. El único que me queda. Y si puedo ayudarte, lo voy a hacer. Por eso te traje a este sitio. ¿Qué es esto? No. Severo. Tienes que dar el paso, Severo. Tienes que reconocerlo, que tienes un problema. Esto no es un asunto de fe ni responsabilidad. Tienes que darte cuenta que estás enfermo. Que te tienes que curar. Así de sencillo. Pero que tienes que dar el... Lupe, empezar de... ¿Y esto? Nunca me daré por vencido. Sígueme. Un pétalo a la vez. ¿Qué es esto? Ah. Te anhelo. De ansias que tengo de quererla. A de alitas de hada azul. A de este amor que quiero entregarle, darling. A de amiga. A de amor. De amante. Y bueno, a de luna, darling. ¿Sabe una cosa? Hay un cuento, darling, que dice que de que un niño, para salvar a la princesita del reino, le bajó la luna. Y en el río encontró su reflejo. Y con el agua le hizo una cuna para salvarla del fatal hechizo. ¿Será por eso, princesita, que usted me pidió la luna? Para escapar de todo mal amor. Para encontrar a ese niño, Xenover. Ese niño que quiero que salga de ese cuento para que me salve de esta realidad. Ese niño que me haga soñar y me alimente el alma. Que me haga feliz. Darling,
Vámonos, deja el faranduleo, darling. Por favor, llamaste el taxi, chaval. Sí, sí, listo, listo, papito. Ya está, vámonos, ya está, ya debe venir. Vámonos, vámonos, vámonos. Disculpe, necesité algo, doña. No, yo necesito parir, necesito parir. No, tres, por favor, va a salir el muchacho. Uno, dos, tres, pero vamos a irle dando. Siete. Son las cosas de los pañales. ¡Los reales, mamá! ¿Qué reales? ¿Qué los pañales, darling? ¿Dónde están? ¡Los reales no! ¡Que pague este! Y si no, nos quedamos allá limpiando. ¡Dale la pañalera! ¡Ay, por reales! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, cuidado! ¡Va a parir aquí, darling! ¡Vámonos, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, que ya va a parir aquí mismo! ¡Ya debe estar el taxi en la puerta! ¡Tú no sales ahí todo grabado! ¡Sí, que ahí sale a Tomasa! ¡Tomasa! ¡A Tomasa! ¡Que va a parir! ¡Por favor, te vas a parir! ¡Por culpa tuya! ¡Era un calorón, un sofocón! Entonces, fíjense, muchachos, ustedes vierten el chocolate en el centro con mucho cuidado. Y abajo con esta recogen espinas y limpian. Sí, se ve que pasa. ¡Eres una experta! No, como chef eres tremenda gerente de hacienda. Ahí te tomas. Mi teléfono está repicando. ¿Dónde está mi teléfono? Mira lo que es. Gracias, mi amor. Ajá. ¿Aló? ¡Comay! ¡Comay! ¡Estás pariendo! No, no, no. Ok, 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 Comay, Comay. Respira, Comay, respira. Chicos, le estoy pidiendo a Santa Bárbara porque tengo un retorcijón horrible. Ese es Floritex, que está a punto de caramelo. Hoy tiene a su chamo. Mis poderes de teletransportación todavía están en pañales. Dale, tranquila que sí te va a dar chance, sí. Pero primero vamos a salir este lote, ¿vale? Dale, 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 dale. Ya, 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 ya. No me presiones. Dale, vale, dale. Vuelta. No me presiones, que disuelvo esta sociedad. ¿Ah? Compórtate. ¿Ah? ¿Qué tal, Lola? ¡Mis ángeles de la luz! ¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí, de verdad. Disculpen la tardanza, disculpen la tardanza. Ya me voy a conectar con ustedes en el pasado continuo, en el presente perfecto y en el futuro remoto, ¿ah? ¿Tomaron cafecito? Ah, porque si no, aquí les puedo mostrar las tazas de mi programa, ¿ah? Pura porcelana china, ¿ah? Mira, esa soy yo. Y ya llegamos. Pueden adquirir aquí. Ay, qué tengo informaciones de mi asistente. Tengo las chapitas, tengo los llaveritos, porque además tienen que tener siempre en orden sus llaves, ¿ok? Las gorras, porque está haciendo mucho sol. Hay que protegerse, ¿sí? Qué estrella, ni qué estrella, ni qué adivina de estrellas, porque es una pesetera de las estrellas. Pero no la estás viendo. Pero déjame hablar. Tú no la estás viendo, que lo único que le falta es un koala para hacer una buhonera de esas que andan por ahí por una plaza, chica. Pero si es lo último. Si no te hablamos, habla bajito. Tú no, tú, habla yo bonito, no quiero. Vámonos de aquí, vámonos. Ya que te traje para acá, que bastante que me costó que no te conllevo. Y tranquila, mira, tú tienes que entender que para ella conectarse con el Maya tiene que ser algo especial, ¿me entiendes? Fíjate, además, ella empezó de otra forma. Y mira, además, ¿tú no has visto la propaganda de ella en la tele? ¿Qué voy a estar viendo yo? Si que no, yo no sé qué hago yo aquí con esta. ¿Qué? Tú. Usted. ¿Qué le pasa a ella? No sé, pero es contigo, mamá. Pero chica, pero me ¿por qué? Aquí, la siento aquí, aquí. ¿Pero aquí? ¿Para qué? ¡Siéntate! ¡Cóllate! ¡Qué pena! Su hijo no está en este plano, ¿verdad? Su hijo viajó y su alma no está. Viajó en avión para no volver. ¿Ah? Él tiene algo que decirte, Marty. ¿Martirio? Dijo Marty. Martirio, muy bien. Escúchalo, Marty, escúchalo. Conéctate aquí. No, mamita, no, no. Tranquila. Simplemente se te pasó el amargo un poquitico. Eso es todo. Eso es todo. Pues dile, pues. ¿Qué? Bueno, ya va, tú no ves cómo está impactada. Está a punto de llorar, ya va. Dile, vale, dile. Cállate.
tranquila, tranquila. Él te manda a decir que de todos los aciertos que tuvieron, Tomasa fue el mejor. Y llama a tus nietas. Yo también las quiero. Yo también las adoro. Son mis nietas. Lo que yo no entiendo es cómo le dieron tanta responsabilidad a Tomasa. Si, yo soy la madre. Yo soy la abuela de esas niñas. Yo las adoro. Son mis nietas. Linda, es que tú no has entendido que tú no estás para esos trotes. Ajá, sí. Ajá. Ok, sí, sí. Y porque el cariño, la sabiduría y el abrazo cálido y tu famoso dulce de lechosa son tu mejor arma. Tú ya eres millonaria. Eso mismito me decía Rómulo. ¿Dónde está? Quiero verlo. No, no, no. No, ya Rómulo cumplió su misión de vida. Katiuska lo está esperando. ¿Ah? Ajá. Ah. Te tengo que decir otra cosita. No, 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 no. ¿Así? Que va, un momentico. Eso sí es verdad que no. Eso no te lo voy a permitir, Pascualina. ¿Ah? Ya desde ahora te declaro la guerra. Porque sabes una cosa, que Pedro, ese hombre, es mío. Ya, ya, calmadita, vamos a inspirar, putamos, exhalamos. ¡Ey, Chicho! ¿Y entonces qué? ¿A qué vino? ¿A lavar carros? No, vine a aprender mecánica contigo. ¿Ah, sí? Y con tu prima la consentida. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mire, ese muchacho va a ser jugador de algo. Corre más rápido que una liebre. Bueno, venga, vamos, ¿sí? Hola. ¿Cómo te fue en la reunión? Chévere. Bueno, lo mismo de siempre. Las señoras quieren hacer una verbena de esas aburridísimas. Te dejo a Chicho porque Virginia me está esperando. ¿Viste? Un besito. Chao. Hablamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es. Ok, hidratándose. Ahora tomar agua. Vamos a tomar agua. Ay, llegué. Hola. ¡Epa! Yo pensé que no ibas a venir ya. No, lo que pasa es que estaba llevando a Chicho el autolavado con su papá. Está terrible. ¿Tú sabes que a Osvaldo lo ascendieron de aprendiz a personal fijo? Qué bueno, ¿no? Poco a poco, amigo. Mira. Está llegando material nuevo al gimnasio. Mira, mercancía nueva es la que yo necesito para mi tienda, ¿eh? Así que ponte pila porque si no me busco otra proveedora, ¿eh? Y otra amiga que llegue temprano a la clase. Pero mira, no lo puedo creer. Y el asma desapareció. Desapareció. Mi asma desapareció cuando desapareció severo de mi vida. Ay, Dios, mira. Ya puedo respirar tranquilamente. Ya no hay más ahogos. Ya no es que quiero morirme despacito. No, 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 nada de eso. Mira, se acabaron los ahogos. Me alegro. Bueno, con esto pago el alquiler, hago el mercado de la semana y me compro... Bueno, no, 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 yo tengo que ahorrar, yo no puedo... Sin riesgo no hay emoción. ¿Y le viste la cara al croupier? Es que yo debía haber apostado el doble. Ay, no, no alcanzaría la vida para disfrutarlo. Aunque podríamos intentarlo. Que no arriesga, no gana. No gana, no gana, no gana. Puja, Floritex, vamos. Tú puedes. Puja, puja. ¡Ah! Viene, viene. Conéctate con el útero universal, anda. Quiérelo con todas tus fuerzas, mamita. Puja. ¡Ah! ¡Ah! Vamos. Puja. Puja, Floritex, vamos. ¡Ya viene! ¡Ah! Aquí está. No, qué va, pero es que ni que sople, esto te enfría. Lo
Me van a venir quemando el muchacho con el cuento ese del dulce despertar. ¿A quién se le ocurrió bautizar muchachito con chocolate, vale? Cuidado. ¡Yuhu! Hablaban de la madrina. Mira, tú no estás en nada, mi amor. Eso es lo último en apadrinamiento esotérico. ¿Sí? ¿Sí o no, Rudelio? ¿Verdad que sí? ¿Rudelio? Ay, ¿ese acaso es tu nuevo socio transparente? Sí, chica, no te conté. Él fue el que me pronosticó que Jortex va a ser el próximo David Beckham de este país. ¡Qué bien me oiga para salir de abajo! Ay, no, es no. Que yo sé que este niño va a ser como su madrina. Un éxito rotundo. Ay, tú siempre tan modesta, chica. Bueno, Agustín, entonces, monta eso hoy y me pasas un correo electrónico, ¿sí? Con gusto, presidenta. Ay, que es de a la necedad. Gracias por tu asesoría, Agustín. ¿Qué menos vos has visto a la joyita de Francisco? Sí, en estos días lo vi. ¿Qué te puedo decir? ¿Está preso? Como tiene que estar, por delincuente. Bueno, nos vemos, que yo tengo un día hoy complicadito. Chao. Tomasa. Dame la melancolía de pensar en tu partida y dame esa poesía. Tomasa. Tanto tiempo sin vernos, ¿no? Está bella, hermosa. Gracias. Y te he pensado mucho. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Y las muchachas? Bien, bien, también. Miguelina con Jorge, viviendo en la hacienda, felices. Fabianita con Ramón Tequiero, felices también. ¿Y tú? Yo, bien, bien. Recuperándome, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios se te ve, se te nota calmado, tranquilo. Sí. Y también te he estado extrañando, Tomasa, mucho. Bueno, yo me tengo que ir. Es que me están esperando. ¿Esto de verdad es hasta nunca? No, no lo sé. No lo sé, Severo. La vida da tantas vueltas que... ¡Tomás! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Hijo. Papá. Bendición. Dios te bendiga. Tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Todo bien. Yo trabajando. La hacienda. Cuando quieras pasas por allá. A ver si nos visitas. Y feliz, ¿no? ¿Sí? Sí. Okay. Sí, sí, bueno, debería. Ese lugar me trae muy, muy bonitos recuerdos. ¿Verdad, Tomasa? Bueno, nos vamos, Jorge. Amor. Bien, muy bien. Tu papá va a ser el único que no va a estar en la fiesta. Sí. Oye, ¿y el examen, mi amor? ¿Te dieron el resultado ya? Sí. ¿Y? No sé. No me atrevo a abrirlo. ¿Dónde paraste el carro? No puedo creer que no llegue Jorge ni Tomasa todavía. Ay, sí, my friend, chica, terminé de abrir la tienda. Que no, aquí estamos pagando todo justo por pecadores. Ya, ábrela, que la queremos conocer. Ay, sí, Miki, mi amor. Aquí está haciendo mucho calor, no tiene ningún sentido. Bueno, tienen razón. ¡Bravo! ¿Por qué esperamos más? Vamos a la posada otra vez. Oh, vamos a la posada. Pero viste, quédate quieto, tranquilito. No puedo, Marga, es que tú me enfermas. ¿Sí?
que más demasiado, que hemos perdido mucho tiempo, 2 años, eso hay que recuperarlo. Eso sí que tengo yo, ¿ves? Sí. Mira, pero yo te prometo, te lo juro que vamos a recuperar. Yo personalmente me voy a encargar de que recuperemos todos esos años, pero uno a uno, sí. Uno por uno. Pero ya quédate. Me enseñaste a vivir. Me llama. Quiero ver. Hasta que por fin llegaron, ya inauguramos la tienda, ya todo el mundo conoce todo y ustedes. Bueno, deja la regañadera y el momento de la foto. A ver, ríase. O no, mejor vamos a hacer un videito. No, no, qué video, ningún video, sos pavosísimo. Foto. Ah, que le pongas. Ay, mi amor, no seas tan poca guapa. Bueno, con tal que no te quedes mudo a lo que tú digas. ¿Y cómo voy yo para salir? ¡Ramón! Vente. Ven. Ven, mi amor, yo te hago una ti con Ramón. ¿Está el resultado? Sí. Aquí lo tengo. Ay, qué bello, Dios mío. ¿Y quién es ese hombre que acompaña a Roxana? Ay, tía, qué pregunta. Ese es el nuevo Agustín. Chicho, respeta, sí. Papá, ahora me está cayendo muy bien. Buenas, hola. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Mire, les presento a Augusto, un amigo. Un placer. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Roxana me ha hablado mucho de ustedes. Chicho, ¿qué te parece si asaltamos la tienda de chocolates? ¿Mm? Vamos. Vamos. No, voy. Chao. Bueno, con permiso. Adelante. Roxana nunca va a cambiar, ¿verdad? Mientras no se confunda otra vez. Prueba. ¿Y esto? Son los bombones de la tienda de tu sobrina. Están deliciosos, ¿verdad? Muy rico, sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Verdad? Yo también pienso lo mismo. ¿Y sabes qué? También estoy pensando en echarte los perros. Así que te estoy advirtiendo. ¿Así? Por si quieres salir corriendo. No. Voy a ir tranquilito. No tengo ningún apuro. Bueno, no sé si voy a empezar a conquistar esto. ¿Quién se merece? Soy yo. Porque mi historia empezó cuando encontraste mi ser. En este sobre está la respuesta. La respuesta de si Severo es o no mi papá, de si tú y yo somos primos. ¿La quieres abrir? No. Eso no va a cambiar nunca lo que yo siento por ti. No importa que seamos primos, que seamos vecinos ni nada. Igual nos amamos. Sí. Bueno, a fin de cuentas, Severo es como mi papá, ¿no? Es decir, yo crecí con él. Con su imagen. Y este sobre... ¿Es importante para ti? No. Tú eres importante para mí. Tú eres lo más importante para mí. Incluso más que este sobre. Este sobre es... no sé, una espinita. Pero sé que puedo vivir con esta espinita clavada. Siempre y cuando te tenga a ti a mi lado. No, ¿no lo vas a abrir? Mi única certeza eres tú. Mi única verdad eres tú. ¿Algo de Susana? Sí, está feliz de la vida. Empatadísima con un alemán. Estudiando ingeniería de sonido. Ay, qué bueno. ¿Y de Emilia? Sigue en Ámsterdam. En Afganistán. O en Alabama. Algo con A. Y mira, Osvaldo, yo te voy a agradecer que me dejes echar los perros porque yo sí me acuerdo de lo que me hiciste. ¿Estamos? Bueno, señores, llegó el momento de bautizar a Yortex. Así que acérquese, los que están por allá, vamos.
Bueno, vamos a darle pues. Vamos a... Negra, ¿tú estás segura que eso no le hace daño al nene, no? Ay, bueno, Jorman, eso es chocolate, no amonía. Bueno, yo cargo al ahijado. No, ya va, yo lo cargo porque yo... No, cuidado. El momento de echarle el agua es un momento místico. Y aquí la mística soy yo, mi amor. Te tengo una noticia. ¿Estás preñada? ¡Estás preñada! ¿Qué? ¿Ya está preñada? ¡Tengo primo! ¡No! Mire, y ¿sabe algo de Severo? Ay, cómo hay usted boca, guapa al final. Hoy lo vi, cómo hay. ¿Y? Ese hombre sigue oliendo rico. Y en pasado, Comay. Así que no sea boca. ¡Guau! ¡Vaya, vaya! ¡Qué pasado nada! ¡Qué pasado nada! Ok, bueno, ya. Okay, sí, bueno, vamos a darle, ¿sí? Vamos, sí, sí. Venga, dale, échale el agua. Ya voy. Querido Jortex. Yo como tu maestra de las cosas superiores. Y como tu guía espiritual, porque yo soy tu guía espiritual, Jortex. Te voy a echar esta agüita, mi amor. En el nombre del Padre le digo... Santo amén. Ya, échale el agua, ya. Ya, va, para alejar. Ya, listo. De las mentes torcidas. Quiero alejarte de las mentes torcidas. ¿De qué más? Sécale. Mamá, yo prefiero que lo haga usted. ¿Yo? Sí. Yo, Tomás. Sí, tú. Dios te bendiga y te proteja, Jortex, mi amor. Eres un niño afortunado. Porque tienes una familia inmensa y todos te quieren. Que Dios te protege y te bendiga, mi amor. Y bueno, yo quisiera también decirles que mírennos, que nosotros también somos afortunados, porque hace un año la muerte nos fracturó, porque hace más de un año a nosotros nos fracturó también el dinero. Hasta la codicia nos fracturó. Pero aquí estamos. Estamos juntos. Estamos reunidos otra vez. Y eso es porque somos una familia. Rómulo tenía razón. Por eso te quiero. Porque eres lenta, pero segura. Pudo más el amor que la codicia. Pudo más el amor que la duda, que las mentiras. Pudo más que la sangre, pudo más el amor. Yo hoy me siento feliz. Y me siento feliz porque yo veo a todos mis muchachos felices. Y porque aquí estamos, todos juntos. ¿Y saben por qué? Porque somos una familia. Porque nosotros nos perdonamos por eso, porque somos una familia. Y bueno, me disculpan tanta cursilería que soy una boca guaja. Pero bueno, ya se acabó la bladera y ahora vamos a brindar con chocolate. Tengan dulces sueños, felices sueños, a lo mejor sueños de chocolate. Tomás.
me pongo, no más que me pongo.